estás? Escúchame, están circulando muchísimo distintas imágenes en Facebook, Twitter y WhatsApp de un supuesto operativo policial en donde se ven muchísimas armas incautadas en el piso y que, según dicen los comentarios de esas imágenes, son de un allanamiento que se hizo a un local de la Cámpora en la provincia de Jujuy. Bueno, esto es falso. Las imágenes corresponden a un operativo en Perú hace un mes y medio y que fue confirmado por las autoridades del gobierno peruano. De hecho, según se informó oficialmente, se decomisaron un total de 359 armas de fuego en una zona descampada del distrito de Lurín después de un exhaustivo trabajo de inteligencia. Lurín es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima dentro del departamento de Lima. Así que estas imágenes nada tienen que ver con un allanamiento ni a la Cámpora, ni en Jujuy, ni siquiera en nuestro país. Esto es un audio de chequeado.com. Si querés que chequeemos algo que te llegó, mándalo por WhatsApp al 113-6790-690.